Miljöorganisationen Greenpeace flagship Rainbow Warrior ligger till hamn i Malaga i samband med en stor kampanj på europeisk nivå för att motverka klimatförändringarna. Mottot är ändra energin, inte klimatet. Tatiana Nuño, tú eres la responsable de la campaña a nivel de España de esto de contra el cambio climático y ahora visitáis Málaga. ¿Cuál es vuestro mensaje? Estamos en una campaña europea que se llama En Marcha por el Clima y navegamos bajo el lema Cambia la energía, no el clima. Hemos visitado varios países de Europa y estamos pidiendo mayor ambición climática a la clase política y a la clase empresarial y la democratización de la energía. Y a nivel personal, ¿qué pueden hacer las personas para conseguir evitar este cambio indeseable? Pues mira, muy importante ser conscientes de los impactos del cambio climático y cambiar nuestros modos de transporte, sobre todo en las ciudades. Ir siempre que podamos a pie o en bici o en transporte público y dejar fuera los coches, que además de causar cambio climático, producen muchas emisiones contaminantes que afectan a nuestra salud. Luego también participar en estos proyectos de alternativa ciudadana, que cada vez es más fácil participar y generar tu propia energía renovable o comprar y vender energía renovable de otras personas que la están generando, que es precisamente lo que llamamos la democracia. Democratización de la energía ciudadana. Y luego, muy importante también, pues ser conscientes con la alimentación, reducir el consumo de carne y favorecer el consumo de las vegetales, de las plantas, semillas, verduras, que sean locales y ecológicas. Estamos en la Costa del Sol, aquí viven muchos suecos que en general son muy conscientes con el tema del medio ambiente y les preocupa mucho. ¿Cuáles son las principales amenazas que vive especialmente la Costa de Málaga? Pues la Costa de Málaga es especialmente vulnerable a los impactos del cambio climático por el aumento de las temperaturas, tanto la temperatura atmosférica como la temperatura del mar, las olas de calor, el aumento del nivel del mar y el aumento de las sequías. Y todas estas personas, pues les invito a participar en proyectos de energía ciudadana. Precisamente la comunidad sueca es muy, muy consciente del problema del cambio climático y allí precisamente hay muchas personas que ya están participando activamente en el modelo energético y en generar sus propias energías renovables. Y este es un paraíso para las energías renovables, sobre todo para la energía del sol, la energía del viento y la energía del mar. Muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias.